Bueno, mi gente, seguimos aquí disfrutando desde Bucaíno en Cabo Rojo, el mejor lugar para un buen brunch, un buen café. Mira, y me encuentro en la entrevista explosiva bien acompañado con mi amiga Emilia Ramos Santana, oriunda de San Germán y atleta multidisciplinaria. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿este? ¿Todo bien? Me alegro saludarte y que estés compartiendo con nosotros. Sí, mismo es. Viste, yo no creo en mucho, pero en casualidades, el destino, viste, como nos conocimos y estás compartiendo con nosotros. Sí, mismo es, sí. Cuéntame un poquito de cuál es esa faceta de atleta multidisciplinaria. Bueno, pues al definir multidisciplina, pues se refiere a que hacemos diferentes tipos de deporte, entre carreras pedestres, entre dúalos, entre carreras de obstáculos y entre carreras de monte. Excelente. Veo que tienes unas medallas. Sí. Esas fueron de las últimas adquisiciones, las últimas competencias. Cuéntame un poquito. Así mismo es. Pues mira, estas medallitas son del Mundial de Carreras de Obstáculos que estuvimos participando en el pasado 5 y 7 de octubre y en el cual nos pudimos, ¿verdad?, proclamar campeona de relevo femenino en la categoría abierta. Y Puerto Rico pues arrasó realmente en el Mundial, traemos varias medallitas, son 4 de oro y 2 medallas de plata. Y veo que tú tienes una de oro. De oro. 2 de plata. Sí. Estas son por completar al 100% cada obstáculo, ¿verdad? Cada carrera, te dan esta bandita y 2 carreras totalmente diferentes, un 3K y el equipo de relevo. ¿Dónde fueron estas competencias? Estas competencias se hicieron en Mammoth Lakes, en California. California. Sí. ¿Cómo es el ambiente, verdad? Cuando nos entrenamos acá en Puerto Rico, yo sé que esta disciplina pues, es un poco ardua, fuerte. ¿Cómo cambia ese panorama? Bueno, la realidad es que nosotros estamos acostumbrados a entrenar aquí, como se dice, en el calentón. Exacto. Cuando llegamos allá es súper difícil, la aclimatación es bien difícil por la altura, ¿verdad? El frío estaba sobre los 30 grados hasta los 60 grados. Aquí pues entrenamos en el caliente y la altura máxima que podemos encontrar aquí son 3.000 a 4.000 pies. Allá fueron sobre 9.000. ¿Y afectó en algún momento dado la altura, quizás el desempeño como atleta, en este caso tuyo y de tus compañeros? Pues al principio de la carrera, sí. Ese primer día fue bien difícil porque la respiración se dificultó un montón. Y poder aclimatarse y poder llegar y coger ese paso como tenemos de costumbre, pues fue un poquito difícil, pero se logró al final. Emilia, agradecido contigo. Antes de despedirnos, ¿hay alguna página para las personas que te quieran seguir, quieran conocer más de tu deporte, sean tus fanáticos? ¿Qué pueden hacer? Pues seguro que sí. Me pueden conseguir en Facebook como Emily Ramos Santana o Instagram como I Am Emily. Y ahí estamos en las redes. Excelente. Agradecido contigo. Te deseo mucho éxito y siempre que un atleta está con nosotros, nosotros nos sentimos bien orgullosos que represente a Puerto Rico en alto. Seguro que sí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros seguimos disfrutando aquí desde Bucaíno para Explosión TV.